Es que a los que supieron hoy Luis Enrique y Milla, y con Zambrano en el banquillo, el Real Madrid se enfrentaba esta tarde en el Bernabéu al Atlético Osasuna. El conjunto de Pamplona había sumado 7 puntos en los últimos 4 partidos. Un Real Madrid temeroso de la presión ambiental tras los últimos encuentros, de mediocre rendimiento, pero deseoso de salir de una situación complicada. También para Floro era hoy un día importante. Los primeros 45 minutos se caracterizaron por la ausencia casi absoluta de oportunidades de gol. Si acaso estas opciones, primero de Alfonso, después de recibir de Emilio Butragueño, que hoy formaban una pareja de ataque casi inédita. Entre ambos solo han compartido 130 minutos en este campeonato de liga. Una segunda aproximación con Nando, que tras marcharse de dos rivales acaba perdiendo el balón. Y una tercera, tras el envío de Ricardo Rocha a la banda, donde Las acabará centrando el segundo palo para que Roberto se anticipe a la llegada siempre inquietante de Fernando Hierro. Fútbol de escasa fluidez en uno y otro conjunto. Osasuna creó su primera oportunidad de gol, de escasa claridad, como hemos podido ver en ese disparo de Koseski. Osasuna tuvo sus mejores minutos en la parte final de la primera parte. Esta aproximación de Koseski, que acabará perdiendo el balón ante la entrada de Ricardo Rocha, y una segunda jugada de Jan Urban, fueron su mejor exponente en ataque. Un exponente, por otra parte, ciertamente flojo. Ambos equipos se ganaron el suspenso con creces durante los primeros 45 minutos. Así las cosas, el público despidió así a su equipo. Nada más darse inicio a la segunda parte, Zamorano comenzó a calentar en la banda, al igual que Paco Llorente. Y es que Benito Floro no veía nada claro cuál iba a ser el resultado del partido. La primera oportunidad de la segunda parte, con ese disparo lejano de Íñigo Larrainzar, que se marchó muy desviado. El Real Madrid seguía con las ideas muy poco claras en ataque, y ese envío en profundidad de Luis Enrique sobre Butragueño acaba atrapándolo Roberto. Todo dio un giro de 180 grados cuando en el minuto 10 de la segunda parte Txomin Larrainzar derribó a Alfonso. La falta la lanza Fernando Hierro, que inaugura de esa forma el marcador. Una vez más, Fernando Hierro se había convertido en el salvador de su equipo ante una situación ciertamente comprometida. Roberto no estuvo acertado a la hora de situarse bajo los palos y facilitó la tarea del jugador del Real Madrid, que golpeó, como ven, con potencia con la pierna derecha. El balón bota justamente delante de la portería del guardameta pamplonica, y el Real Madrid abría el camino de un triunfo que parecía lejos. Todo cambió a partir de ese momento. Lo que hasta el momento no funcionaba comenzó a hacerlo de manera vertiginosa. Una nueva oportunidad de Fernando Hierro en ese disparo, en un nuevo golpe franco directo. Conducido por Martín Vázquez y con muchos más espacios, el Real Madrid comenzó a desbordar una y otra vez a la zaga pamplonica. Aquí Luis Enrique reclamó penalti, jugada que podremos ver después en el apartado dedicado a la friki polémica. Osasuna desapareció del campo y apenas inquietó, como en esta oportunidad lo hizo Koseski. Vean si no de qué ramillete de oportunidades dispusieron los jugadores madridistas para ampliar el marcador. Esta primera es de Alfonso, que se quedó prácticamente solo ante Roberto tras recibir de Emilio Butragueño. Finalmente, Txomin Larrainzar acabaría despejando el peligro. Juega Martín Vázquez. Y tras ese envío defectuoso, la oportunidad será para Rafael Martín Vázquez. Y lo disparo con la pierna izquierda, se marcha por encima del travesaño. Nuevamente Martín Vázquez, omnipresente en la segunda parte después de la consecución del primer tanto. Sanchís y Fernando Hierro. Su disparo con la zurda también se marchó desviado. Era el minuto 21 de la segunda parte. Fernando Hierro golpeando con potencia, aunque su disparo se marchó desviado. Centra Koseski,
y remata Íñigo Larrañaga. Ningún problema para Paco Gullo. Paco Llorente suplió a Luis Enrique en el minuto 26 de la segunda parte. Reaparecía Llorente después de la desgraciada lesión que sufrió en el Camp Nou. Seis minutos después se produjo un cambio muy protestado por el público. El de Villarroya por Alfonso. El Real Madrid seguía dominando completamente el partido y seguían cayendo las oportunidades de gol. Fernando Hierro una vez más, llegando como siempre con muchísimo peligro en el segundo palo, cabecea aquí el envío de Nando desde la banda derecha. El conjunto blanco estaba acertando de pleno en la presión al contrario y recuperaba balones con una enorme rapidez. Nace el segundo gol, Butragueño envía en profundidad para Martín Vázquez, que pondrá un colosal balón para Fernando Hierro. El goleador madridista solo tiene que empujar el balón para situar el 2-0 en el marcador del Santiago Bernabéu. El sexto gol de Fernando Hierro en este campeonato de liga. Un Fernando Hierro siempre resolutivo, cuyos goles siempre han llegado con situaciones de empate en el marcador o resultados muy apretados. Finalmente Martín Vázquez marchándose de Txomin Larrañaga, templando con la pierna derecha y habilitando para que Fernando Hierro en el minuto 38 consiga el segundo tanto del encuentro. Seguía la avalancha de juego madridista. Martín Vázquez, siempre en la dirección del equipo, abrirá aquí a la banda para Paco Llorente. El centro del exterior lo detendrá Butragueño para tras rematar y, acompañado por la fortuna, conseguir el 3-0. Butragueño agradeciendo el apoyo del público y festejando el tanto. Un tanto que llegó precedido de mucha fortuna, como vamos a poder ver en la repetición. El centro de Llorente. No llegan ni Bustingorri ni Íñigo Larrañaga. Y tras el disparo de Butragueño, el balón pega en el palo. Y también en Íñigo Larrañaga. Para acabar introduciéndose en la portería de Roberto. Era ya el minuto 42 y medio de la segunda parte. Butragueño disparando con la pierna derecha e Íñigo Larrañaga introduciendo en su propia portería el balón de manera completamente involuntaria y fortuita. El lamento de Larrañaga estaba plenamente justificado. Y aún cayó una última oportunidad porque Íñigo Larrañaga, absolutamente nervioso por el error anterior, entregó aquí ese balón para Javier Villarroya. Fue la última jugada de peligro del encuentro. Un encuentro que el Real Madrid acabó ganando por 3-0. Un resultado impensable antes de la consecución del primer tanto, pero que con el paso de los minutos pudo incluso ser más amplio.